Bienvenidos a mi canal otra vez. Hola gente, ¿cómo están? Y bueno, bienvenidos a esto que es Marcelo Gabriel Tutoriales. Hoy con una canción de entrada, venimos innovando con todo. Y queremos hablarles entonces, ¿por qué hablo en plural si estoy solo? Bueno, quiero hablarles en todo caso, de algo muy común, de cómo iniciar en esta cuestión de la música, qué estudiar. Siempre cuando vamos a elegir de repente dónde ir a aprender algo, cuesta mucho saber y principalmente decirle a nuestros padres, bueno, este me conviene o aquel me quiero ir, porque tenemos que tener unos cuantos factores. Yo les voy a hablar desde mi experiencia acá en Paraguay también, y creo que va a servir también para todos lados, porque siempre la cuestión es la misma, ¿verdad? Hay dos caminos en la música, como en la vida también, entonces creo que tenemos que elegir principalmente. El primer camino sería el académico. ¿Qué significa académico? Viene de la academia. Significa que tenemos que hacer un proceso para recibir un título de repente. Y bueno, ese título nos habilita también así de repente a enseñar y a certificar que sabemos de esa cuestión en particular. Eso es lo académico. Y ahora tenemos la segunda cuestión, que es la parte práctica de actuación o performance, como le dicen en otro idioma. ¿Qué significa esto? Que sería básicamente pulir nuestro talento en cierto ámbito más específico. Sería, por ejemplo, cantar, tocar la guitarra, un género blues, jazz, pop, por decirte de una forma, pero más enfocado a estar en un escenario, a tocar, a hacer música. Entonces, como principal objetivo, no a la enseñanza, ¿verdad? Entonces, nos liberaría de un montón de materias que la academia tendría y haríamos solamente lo principal, que es tocar, cantar y todo eso, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de estos dos caminos, verdad? Yo creo que lo principal que tienen que saber y hacer en primer lugar, y anoten esto, es definir entonces qué quieren ser o qué quieren hacer. O sea, si yo digo, bueno, yo quiero cantar súper bien y quiero ser un artista que escriba sus canciones y componga y salga a hacer giras por el mundo, ¿cuál sería lo correcto? O sea, ¿cuál sería la opción correcta? Lógicamente la segunda opción, la de actuación, de performance. Entonces, yo les recomendaría ir con un buen profesor, un buen tutor. ¿Y cómo pueden saber si es un buen profesor de repente? No hace falta incluso ni que tenga una titulación académica, ni que se recibió, ni que todo eso. Tienen que ver el resultado. Los alumnos de ese profesor pueden consultar quién fue alumno de ese profe, qué tal le va. Puedes escucharle cantar incluso, ¿verdad? Ese será el mejor ejemplo o referencia de su trabajo. Muy bien, ese es para ese camino entonces. Y tenemos el otro camino. Bueno, yo quiero enseñar, Marce, yo quiero estar en la academia, yo quiero hacer una carrera, quiero dirigir una orquesta después, quiero seguir todo ese rumbo entonces y quiero que me certifiquen. Bueno, esa mejor opción entonces para esa cuestión es ir a un conservatorio del área que estamos queriendo hacer, porque la música tiene, bueno, música clásica, música moderna, contemporánea, por decirte, bueno, quieres hacer de repente otro tipo de música, a ver, especializarte en blues, de repente hay una academia enfocada al blues y bueno, te certifica también de paso que puedes enseñar eso, ¿verdad? Bueno, en Paraguay pasa algo muy común que está, creo que en las academias o todo eso se enseña mucho más el ámbito clásico, de repente, y bueno, ahora hay una demanda que ha crecido en otros géneros, ¿verdad? Como el pop, el rock y todo eso, que también ha hecho que buenos institutos aparezcan, ¿verdad? Pero siempre analicen eso. Ustedes cuando ven una publicidad, digan, o sea, ¿qué enseñan acá? ¿Música clásica? ¿O me van a enseñar música que yo estoy queriendo tocar de repente? Porque también, si quieres hacer música clásica, por decirte, quieres ser un violinista de orquesta, bueno, anda a un conservatorio que se dedique a eso. Si quieres hacer guitarra clásica, en este caso, anda a un conservatorio de guitarra clásica o cuya malla curricular sea guitarra clásica. No vayas a popular, entonces, directamente, ¿verdad? O si quieres hacer, por ejemplo, algo como tocar la guitarra eléctrica, todo eso, podés hacer lo siguiente, ver también si guitarra, eso que vas a estudiar, es un error muy común de los padres, decir, mi hijo va a estudiar guitarra y el hijo en realidad quiere tocar la guitarra eléctrica, pero lo mandan a un curso de guitarra de nylon o guitarra popular o guitarra clásica incluso. Entonces pasa 6 años tocando obras que él en realidad no quiere tocar o que nosotros no queremos tocar, ¿verdad? Y entonces el tiempo, en vez de haber aprendido la guitarra eléctrica y a cumplir él su meta, ¿verdad? Entonces se lo está retrasando. Es un error muy común, ¿verdad? Otra cuestión también, y esto me preguntaron en Instagram, y voy a leer acá, está también del teléfono, chicos, así que me esperan mientras abro el mensaje, y me preguntaron lo siguiente. Marcelo dice, ¿es mejor iniciar estudiando iniciación musical o canto directamente?
Iniciación musical sería como una cuestión estándar donde se le dice vas a aprender todo lo que es la parte teórica básica de la introducción a la música, ¿verdad? Y ella me dice canto. ¿Qué es lo primero que yo hago? Le pregunto, ¿vos querés cantar o querés aprender la parte teórica, la parte básica para saber esto? Y ella me dice, no, yo quiero saber si esto es necesario para que yo empiece a cantar. Y yo le digo, no, si te vas a cantar, vas a hacer eso, a ejercitar la voz, a crear musicalidad, a entonar, a afinar, a trabajar todos los aspectos de la voz. No vas a ir a aprender todo lo que es la parte teórica, entonces. Y me dice, los términos, Marcelo, ¿será que los términos voy a entender todo? No te preocupes, no hay nada de otro mundo. Te va a explicar el profesor. Si el profesor te dice, bueno, acá haceme legato, o me haces ligado acá, o acá vamos a hacer en entrada anacrucis, él te va a explicar, porque no es nada de otro mundo. Así que no se preocupen de eso. Entonces, la cuestión principal es saber qué camino vas a tomar. Si vos decís, yo quiero tocar en escenario y esto, bla, 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 entonces te vas con un buen profesor que tenga alumnos buenos, resultados del que estén en escenarios cantando, todo eso. Pedís referencia a él y te vas ahí directamente. No te vayas a, de repente, a cantar al ámbito clásico, ¿verdad? Donde vas a estar aprendiendo cosas para hacer ópera o para cantar más con una orquesta. Si lo tuyo de repente es estar en un escenario con música popular o rock, entonces tenés que buscar quién es bueno enseñando eso. Muy bien. Otra cuestión, internet, ¿verdad? También, ¿cómo entra en toda esta cuestión? Me van a decir, ¿será que es posible aprender en internet si es que yo no tengo en mi ciudad, que algo que a mí también me pasó de repente, no hay en mi ciudad alguien que enseñe eso? En muchos lugares no hay gente capacitada o gente que esté enseñando eso, ¿verdad? Así que internet es un recurso, chicos, que tienen que tener en cuenta. No digan más, yo no puedo aprender en internet, porque es mentira. En internet está todo si le pones tu atención y decís, ok, acá está lo que yo necesito. Ya no tengo que tener excusas, porque no podés estar relegando en el tiempo sin buscando que alguien venga a enseñarte. Entonces, toma la acción, usa todo lo que hay en YouTube y la cuestión es saber buscar. Bueno, yo quiero aprender escala de blues, por dar un ejemplo. Quiero aprender a hacer melismas de la voz. Empiezo a investigar, empiezo paulatinamente a ver eso y a aprender. También canto y todo eso, ¿verdad? Así que no pongan excusas. Eso sería otra de las opciones, ¿verdad? Y la importancia también de rodearse de gente que haga lo mismo que vos. Eso yo siempre digo en un proceso de aprendizaje. O sea, rodeate de la persona o de las personas, en este caso, que estén haciendo ya más o menos lo que vos querés hacer. O sea, le escuchás todo el día, andás también por donde ellos están y eso te va a contribuir muchísimo a tu aprendizaje o tu proceso de aprendizaje. Así que, gente, esto quería hablar con ustedes hoy. Quiero que me dejen acá sus preguntas también, así como me estaban preguntando en Instagram. Entonces, ¿para qué? Para que yo pueda ir haciendo estos pequeños vlogs y hablándole de la cuestión. Como les dije entonces, si quieren hacer algo, definan bien. Si quieren el mundo clásico, estudiar, enseñar, de repente todo eso, vayan a un conservatorio de música clásica. Si quieren música pop, moderna, todo eso. Y si quieren ir directo a un escenario, entonces para mí la mejor opción es busquen buenos tutores. Entonces, porque no necesitan el título y no necesitan, por ejemplo, materias como enseñanza, pedagogía, sino van a hacer eso, ¿entendés? Entonces, directamente sepan diferenciar qué están buscando. De repente los padres pasan mucho esa confusión de decirle al hijo, andate por el título, y la vida no es así. O sea, elijan bien dónde ir y bueno, eso, abro debate, escriban acá. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a este canal, que se vienen más videos. Y también, si quieren saluditos, escriban, que voy a estar mandándole a todos. Nos vemos en la próxima edición de este canal.